nos conocimos en la calle Daniela, a través del bar de Trasgu, de Gonzalo, y nos unió mucho todo lo relacionado con el tema asturiano. En el año 87 creamos la Asociación Cultural Isuxu, la cual se componía pues, de un grupo de baile, un grupo de musical y un club de piraguas, de piragüismo. Vamos a remontarnos al año 82, que fue cuando abrimos el Trasgo Manolito y yo, y solamente había como bar de referencia el Don Floro, de Sierra y Afonso. Algo maravilloso que alumbraron los bares de Galeana, el Gin de 1900, el Trasgo, claro, ahí juntábamos a tomar cacharros por la noche y de ahí surgió el tema, oye, si tiramos una piragua por la calle para abajo, oye, si no son los bomberos que echen espuma, oye, que si tan... Y ahí fueron como surgieron las ideas. Por compadre era simplemente un boqueteo. Era nada casado por ahí, por toda Ariana, con Gonzalo, con Paco, Fantes, con él, con Suto, el, en el aeropuerto. Con toda esa banda, no éramos una banda de delincuentes, pero muy aproximados. ¿Y qué decirte? Que bueno, con, según pasaron los años, en el año 87, vino un día Carlos Gotera y Falo, el Cuzo, venían de bajar el sella de Cangas de Onís a Riondas y nos contaron la historia de que me parecía hacer un descenso de Galeana en carnavales. Y bueno, dicho y hecho, se pusieron manos a la obra y ahí surgió lo que allí el famoso descenso de Galeana en Asturias y en España. Antes, yo creo que antes de ser Isuxu, él era alumno mío de gaita. Y bueno, yo le llamaba para ir a tocar, nos habían llamado para ir a tocar al descenso del sella. Y entonces tanto le gustó que me dijo, Crispín, esto voy a hacerlo yo, hay que hacerlo en Avilés, porque estoy la madre que lo parió, esto hay que hacerlo en Avilés. Y entonces vino para aquí, habló con el ayuntamiento pues le dijo lo que le decía a todo el mundo, estás loco, tío, larga de aquí, déjanos de ostras, tú. Y dijo él, ¿puedo hacerlo yo? ¡Fáigolo yo, eh! Ellos tenían un grupo cultural y enfocado a los carnavales. Y entonces me vinieron a ver para poner espuma en lo que es el descenso de Galeana. Entonces, de aquella estaba en el Comité de Empresa de Sidesa y fui a hablar con el ingeniero jefe. Dijo, sí, no te preocupes que nosotros tenemos. Pero el ingeniero en aquel momento dijo que qué va, que Galeana, si poníamos un bombero a echar agua, que reventaría todas las cañerías, porque no estaba el saneamiento hecho todavía. Y digo, mire, si revienta, yo soy el culpable y el responsable, como concejal, me asumo las consecuencias, pero vamos a hacerlo, porque tenemos que darle al carnaval de Avilés un valor que no lo tenga nadie en Asturias. Tenía el convencimiento de que si juntaba mucha gente, Avilés iba a ser una ciudad absolutamente diferente, singular, con mucha folisia y bueno, sobre todo él quería potenciar el carnaval y el antrosu. Y entonces pues, aportó esta maravillosa idea del descenso internacional y fluvial de la calle de Galeana, que fue exitosa desde el primer momento, los primeros años un poco peligrosa porque bajaban artilugios con motor, eso luego lo tuvimos que reconducir. Él, Isuxu, Trasgu, Tony y también la propia cofradía del Antrosu, éramos un equipazo grandísimo y esa energía joven que canalizó hacia rodearse también de gente y la complicidad del ayuntamiento, por supuesto, pues hizo que fueran unos años muy, 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 muy grandes en Avilés. Estoy viviendo una alucinación, no lo entiendo. Antes vivíamos para el carnaval, no era la afición que había de todos, estamos todos muy unidos, ahí Gonzalo, él daba las ideas y colaborábamos todo el mundo con él. Y
Claro, falo conocíamos nos del carnaval, de aventuras por ahí, de estábamos aprendiendo a tocar el saso. Estar en el momento, saber aprovechar la ola y ala, tirar para adelante, sacar cosas adelante, que al final es lo que vale, ¿eh? Más que los grandes proyectos y tal, son estas cosas de coger y organizar un poco las fiestas que gusta la chavalería. En el primer descenso no había premios de dinero, entonces hubo que ir por Puerto Avilés, por las tiendas. Oye, dame tal en Del Río, dame no sé qué en el otro sitio, a ver si me entiendes. Y luego el que se portó muy, muy bien fue Pepín, el de la economía, que nos dio copas, trofeos y tal, para los primeros premios. Yo creo que fue un año que no lo hice yo, pero el resto fui siempre el speaker de todos los años, ¿eh? Era apuntar a toda la gente y luego ir contando toda la historia de todos los que iban bajando, ¿eh? Quedaba fónico una semana entera, ¿eh? Pero merecía la pena. La verdad fue una experiencia brutal y Falo era el alma mater de todo porque lo vivía, lo disfrutaba y ya sabes que a él le gustaba estar en todos los saraos. Bueno, pues yo creo que esta fotografía, Toño, es de la entrada triunfal, los primeros vencedores del descenso de Galeana. Este descenso de Galeana, esta primera edición que no figura en los anales de... ¿Fue en el 87? No sé si fue 86 o 87, por ahí, como dices, un año antes de hacerse oficial. Y esta foto hace referencia a la entrada de meta en la confluencia de la calle San Francisco con la Plaza de España. Me acuerdo cuando me mandó pintar unas telas enormes, además. Eran de estas que estaban con rejilla. Y dijo, me camaño, vamos a hacer el puerto de palos en la Plaza España. Digo yo, ¿qué hago una mar en la Plaza España, Falín? Y tal, no se puede, es imposible. Dice, que sí que se puede. Para él no había nada que no fuera posible. Nada, pues allí me tocó a mí coger unas telas enormes donde supercars, colocarlas con rodillos y pintarles los barquinos y les cases del puerto de palos. Al final se salió con la suya. Luego, el día que pusimos la decoración en la Plaza de España, aquellas telas tan grandes, parecían velas y tal, y con los barcos, hacía un efecto precioso. Yo no pude más que decir, digo yo, olé tus cojones, Chiri, me cago en la mar. Mira, al final conseguístelo y el efecto que ella hizo nos sorprendió a todos. Pues eso eran las cosas de Falín, ¿eh? No había imposible para él y de eso heredé yo su historia. Para mí tampoco hay nada imposible. Y yo tengo la escuela de Falín. Así que, Falín, desde donde estés, un besín, anda. Y ya nos veremos. Cuanto más tarde mejor, pero ya nos veremos, Chiri. Guardo un gran recuerdo de él, porque de verdad es una persona inolvidable para nosotros. Y Falo Cuzo, desde allá arriba, estará orgulloso de lo que estamos haciendo por él.